Ahora bien, el estudiante tiene que tener conocimiento sobre los que son los géneros literarios. Y los géneros literarios son las diferentes formas que utiliza un autor para escribir una obra literaria. Dentro de los géneros literarios encontramos el género literario lírico, que es el género literario que contiene la canción, los poemas, los versos, la oda, la elegía y etc. Pero también encontramos el género literario de la narrativa, la narración. Y dentro de la narrativa encontramos las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, etc. Además, encontramos el género dramático, el género literario dramático, en el que se encuentran, a su vez, el drama, la comedia y la tragedia. Por lo tanto, el estudiante tiene que tener conocimiento de estos géneros para poder trabajar con facilidad durante el curso de literatura o de lectura. Y ahora le corresponde a usted ir a YouTube y buscar una fábula que le van a leer a usted, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Escrito por Robert Fisher. Es una fábula lindísima que espero que usted disfrute y le dé la interpretación correcta. Así es que búsquela y disfrútela. Nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer.